Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Vinos sustentables. Conocemos la experiencia de una familia dedicada a la producción de vinos artesanales que apostaron a diversificar su producción. Espacio Agroimpositivo. En esta edición, el especialista Alejandro Larrudé explica los alcances del impuesto a la transmisión gratuita de bienes en casos de comodato. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Prevenir la resistencia a los antimicrobianos es fundamental, teniendo en cuenta que esto es una batalla entre la subsistencia entre las bacterias y los seres humanos. Las bacterias generan mecanismos que pueden sortear el accionar de los antimicrobianos que nosotros tomamos para curarnos. Entonces, luchar contra la resistencia a antimicrobianos es tratar de sobrevivir. Vamos a comenzar con las noticias de esta mañana. El laboratorio central del SENASA en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires, fue escenario de un seminario sobre prevención de la resistencia ante los antibióticos en el que disertaron especialistas locales y extranjeros. Este seminario de resistencia antimicrobiana básicamente es una reunión entre los diferentes sectores involucrados en la producción animal y en la salud humana, básicamente para establecer lazos y transmitir conocimiento de un lado y de otro, para poder trabajar sobre esta temática en forma conjunta. Prevenir la resistencia a los antimicrobianos es fundamental, teniendo en cuenta que esto es una batalla entre la subsistencia entre las bacterias y los seres humanos. Las bacterias generan mecanismos que pueden sortear el accionar de los antimicrobianos que nosotros tomamos para curarnos. Entonces, luchar contra la resistencia a antimicrobianos es tratar de sobrevivir. Este seminario yo creo que es muy importante para todos los sectores, no solo para el sector agropecuario donde trabajo, pero también para la salud humana. El ambiente, ¿no? Entonces yo creo que cada año que pasa tenemos que estudiar más y tener más los datos que presentan hoy aquí para tomar decisiones más apropiadas para el uso de antibióticos. Lo importante es que estamos trabajando hace muchos años, conocemos lo que está pasando. Argentina está en una situación relativamente comparada con países de la región, muy bien en términos de resistencia. Se utilizan los antibióticos con bastante eficiencia en la Argentina, con lo cual no es una problemática que nos esté acosando en este momento, pero es una problemática mundial, existe en la Argentina y por eso están las instituciones públicas y privadas ocupándose del tema. Para nosotros es muy importante poder estar organizando este seminario acá en instalaciones del SENASA Martínez, en nuestro laboratorio central. Primero porque es un orgullo para Argentina que hayan quedado seleccionados 5 trabajos en esta cooperación entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social del Reino Unido y el CONICET. Y dentro del sistema científico tecnológico en el cual SENASA participa, estamos trabajando, se logró trabajar en conjunto con el INTA, con distintas universidades, con el ANLIS, con el Instituto Malbrán, para presentar estos trabajos respecto a lo que es resistencia antimicrobiana y más que nada el efecto de las bacterias en el medio ambiente. En este concepto de una sola salud, ¿no?, que es el concepto a nivel mundial que maneja, que se comunica, ¿no?, respecto a la interacción medio ambiente, personas y animales. Nosotros como responsables de la salud animal, nuestra labor es trabajar en conjunto y articuladamente con distintas instituciones y como fruto de eso es el resultado de estos trabajos que son inéditos a nivel mundial y que vamos a poder llevar a práctica en los próximos meses en Argentina.
Vamos a repasar los últimos valores en el mercado de Liniers. Entraron al mercado 66 bovinos. En novillos de consumo se pagó de un mínimo de 51 pesos el kilo a un máximo de 70 pesos el kilo. Pesados de 63 a 70, regulares de 57 a 63, overos negros de 52 a 65. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 51 a 60 pesos el kilo, vaquillonas de 51,80 a 72. Vacas buenas de 48 a 64 pesos el kilo, vacas conserva buena de 50 a 54 y toros buenos de 46 a 64 pesos el kilo. Y en el espacio agroimpositivo de hoy, nuestro especialista Alejandro Larrude señala los alcances del impuesto a la transmisión gratuita de bienes en los casos de cesión por comodato de inmuebles rurales. Es habitual que las sociedades con emprendimientos agropecuarios desarrollen la actividad en inmuebles rurales que son de propiedad de las personas humanas, que a su vez son los propios dueños, socios, accionistas o cuotapartistas de la sociedad. ¿Y a qué puede suceder que los dueños de las tierras rurales le alquilen a la sociedad el inmueble percibiendo una renta o bien que le cedan el uso y goce gratuito a la misma por medio de un contrato de comodato? Ahora, la pregunta sería, ¿esta cesión se encuentra alcanzada por el impuesto a la transmisión gratuita de bienes? En principio diríamos que no hay transmisión gratuita de bienes, ya que al concluir el contrato de comodato, el comodatario, en este caso la sociedad, debe restituir el inmueble al titular, el socio. Lo que se está cediendo es el uso y no la propiedad. Sin embargo, el organismo fiscalizador de la provincia de Buenos Aires, es decir, ARBA, considera que si la sociedad comodataria no desembolsa un monto de dinero por el uso del inmueble rural, estaría teniendo un enriquecimiento patrimonial gratuito. En base a este concepto, pretende la gravabilidad del hecho en cabeza del comodatario, ya que el propio artículo 306 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establece que todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la provincia y beneficia a personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma, se encuentra alcanzado por el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. A su vez, el artículo 307 establece que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes alcanza el enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito. Este artículo es el que refuerza la postura actual del fisco provincial. Por lo tanto, habrá que tener presente al momento de realizar un contrato si se opta por el tradicional de alquiler o por uno de comodato, al efecto de comparar el monto de la gravabilidad por el impuesto sobre los ingresos brutos y sellos en uno y el de la transmisión gratuita de bienes en el otro. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 55 pesos con 90 centavos y para la venta en 59 pesos con 40 centavos. El euro para la compra cerró en 63 pesos con 20 centavos y para la venta en 66 pesos con 20 centavos. Las bolsas todas tuvieron un cierre negativo, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, de 2,75%, 1,93%, 0,36%, 0,33% y 16%. Hacemos una pausa en esta mañana de Pampero y enseguida estamos de vuelta.
42 minutos pasaron ya de las 7 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias aquí en Pampero y al pie de la cordillera de los Andes, al sureste de la provincia de San Juan, en el paraje La Puntilla. Una familia dedicada a la producción de vinos artesanales apostó además a la diversificación de su producción bajo dos premisas: agregar valor y producir con menor impacto ambiental. Nosotros inicialmente empezamos a hacer vino en el Valle de Calingasta. Somos una familia conformada por Gretel, hoy estoy yo y Francisco. Por suerte tengo un vecino que se llama Enrique, que ama los animales. Y participamos del apoyo técnico desde el INTA y en distintos grupos productivos. Por un lado, elaboradores de vino. Por otro lado, una feria de manos de Calingasta. También estamos intentando armar un grupo dentro del INTA de turismo rural. De elaborador de vino empezamos a conocer el Valle de Calingasta con su amplitud de posibilidades productivas inmensa, lo que sería tomate, bueno, todo lo que es huerta, alfalfa, cebada forrajera, avena, centeno, triticales. Y empezamos a producir pastos y hacer la comida para los animales. Nosotros siempre nos gustaron los caballos y sumamos cabras, y esas cabras le hicimos nos abrió otra puerta, que fue también la producción de animales y también sus derivados. Tratamos de hacer una producción en combinación con la naturaleza, tratando de evitar de usar agroquímicos y por ejemplo en la elaboración del vino, nosotros prensamos el vino y ese orujo que queda lo secamos al sol y le damos un valor agregado dándole de comer a los caballos y a las cabras, lo que es la bosta de la cabra y del caballo que estamos dentro de los corrales, lo tratamos de utilizar para la fertilización de la frutilla. En aquel momento que podemos hacer algo de queso, ese suero se lo damos a los chanchos mezclado con maíz. El maíz acá se cosecha a mano, se desgrana a mano, se muele a mano y bueno, ese marlo se termina usando la salamandra. Ese chancho termina uno consumiéndolo. Entonces, dándole un pequeño valor agregado, intentando ser sustentable de una pequeña manera y aprovechando el sol en sus energías solares, en térmica y en paneles solares, como los boyeros y pequeña bomba. Bueno, tratando de ser lo más armonioso con la naturaleza, ¿no? Y viviendo en el campo, que es lo que nos gusta. Además de producir, Juan Pablo y su familia decidieron aprovechar el paisaje cordillerano de sierras y caudalosos ríos para generar una propuesta de turismo rural. En la finca Noce, además de probar sus vinos, quesos de cabras y productos artesanales, se hacen visitas a corrales y cabalgatas. Estamos ubicados en la provincia de San Juan, en el departamento de Calingasta. Es la zona sur-oeste de la provincia. Del lado oeste está la cordillera de los Andes, con toda su belleza, y un valle a 1.578 metros de altura, en este lugar, que se llama Paraje La Puntilla. Con una amplitud térmica casi de 20 grados, todo el año, un clima excepcional, tierras productivas y agua de deshielo de la cordillera. Nosotros estamos iniciándonos en un turismo rural que se fueron dando más que por casualidad y por la posibilidad que tiene Calingasta de recibir turismo, que hoy hay un turismo creciendo y una alternativa más de esa oferta turística. Es combinar hoy lo que nos gusta, lo que amamos, la tierra, el campo, los animales, o compartir
un poco de nuestra vida en algo que para nosotros es totalmente natural y bueno, explicarles, mostrarles y que la gente disfrute del paisaje de Calingasta y también que uno humildemente comparte desde la parte productiva agropecuaria y bueno, pasar un día lindo. Por un lado se sorprenden del paisaje, de los animales. Nosotros tuvimos la posibilidad de aprender un poco de doma racional y los caballos están amansados en esa forma, en lo cual tenemos unos potrillos que la gente se sorprende en poder acariciar y las cabras también. Y gente que vive por ahí en las ciudades tiene esa cercanía con los animales de otra manera, de otra óptica. Y desde ya el Valle de Calingasta, hay dos maneras de llegar, una por San Juan, cruzando la precordillera, y otra por Mendoza, a través de Uspallata. Están todos invitados, se van a sorprender, como creo que aquel que llega por primera vez a un lugar de estas características. Y bueno, y conocer la región en su diversidad, tanto sea productiva como turística, y los esperamos. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 13.850 pesos la tonelada, maíz 7.500, trigo 11.250, girasol 14.000 y sorgo 8.050 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Bahía Blanca, 13.520 pesos la tonelada, maíz en el mismo puerto 8.342, trigo en Bahía Blanca 12.081, girasol en Quequén 13.807 pesos la tonelada y sorgo en el puerto de Rosario 8.050 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los contratos futuros de soja cerraron con pérdidas leves en el mercado de Chicago. Continúan las reuniones entre funcionarios chinos y estadounidenses frente a nuevas rondas de negociaciones. En el mercado a término de Buenos Aires, la oleaginosa también registró bajas porque no superaron los 50 centavos. El maíz finalizó la ronda con leves ganancias en el mercado internacional, luego de que se dieran a conocer noticias de menores volúmenes de producción. Los pronósticos de heladas para el noroeste del cinturón maicero de Estados Unidos brindan soporte adicional a los precios. En Buenos Aires, la posición corta registró una caída de un dólar, finalizando en 138 dólares la tonelada. Por último, el trigo cerró con bajas moderadas en Chicago. Los operadores están tomando posiciones previo al informe de octubre del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En el mercado porteño, el cereal finalizó la ronda sin cambios. A partir de un convenio, el municipio bonaerense de General Lavalle recibió del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación un aporte y equipamiento y asistencia para la recuperación de más de 300 kilómetros de caminos rurales. Nosotros acá hemos venido padeciendo durante muchos años problemas tanto viales como hídricos, fundamentalmente por desatención, por una desidia. Estamos transformándonos en campos marginales porque durante muchísimos años no se hizo nada, ni en caminos, ni en el tema hídrico, que van completamente unidos en esta zona. Así que bueno, tanto como para la producción, como para la gente que tenemos en el campo, para vivir acá, se hacía muy difícil. Prácticamente más de 15 años que acá no había este movimiento, que es muy importante para los productores, para proveerse de productos, que le hace falta para la parte de los feedlot, que hay más acá. Acá más bien es una zona, digamos, ganadera, y los productores también con este tratamiento de los caminos, mejoramiento, tienen una posibilidad de mejor salida e ingresos, que antes no lo tenían. Se está trabajando mucho, es muy importante el arreglo de los caminos. Lo que están haciendo las máquinas es desbarrar, se llama, es decir, de los pozos que hay con agua y barro, se saca el barro que se seque y a su vez se le pone tierra seca
y la desparraman y levantan un poco, abovedan, para que después no se vuelva a juntar el agua, que cuando llueva corre hacia los costados. Que por ahí transitamos, por ahí tenemos que sacar la producción, tiene que circular nuestra gente, que tiene que tener una buena calidad de vida, porque si no, no se puede trabajar. La gente joven empieza a migrar, se van a los centros urbanos, hay que darle educación a la gente, porque sin educación no vamos a ningún lado. Así que, bueno, es fundamental tener un acceso. Pasamos ahora al mercado de lanas. En lanas finas, categoría preparto, con una finura de 20 micrones y un rinde al peine del 55%, cerró en $4.79 el kilo, al 60% en 5.27 y al 65% en 5.76. En la categoría posparto, con la misma finura y un rinde al peine del 55%, cerró en $4.67 el kilo, al 60% en 5.15. En lanas cruza, en la categoría patagónicas, con una finura de 27 micrones y un rinde al peine del 60%, cerró en $3.18 el kilo, al 65% en 3.49, al 70% en 3.80. En la misma categoría, con una finura de 32 micrones y un rinde al peine del 60%, cerró en 1.68, al 65% en 1.85 y al 70% en 2.02. En la categoría no patagónicas, región litoral, ideal fino, al 70%, cerró en 4.81, Corriedal 3.68 y Romney 1.94. En la misma categoría, pero región Buenos Aires, Corriedal fino al 60%, cerró en 2.97, al 65% en 3.32. Corriedal al 60% en 2.40, al 65% en 2.69 y Romney al 60% en 1.51 y al 65% cerró en $1.72 el kilo. Este fin de semana se anunció el regreso de la carne con hueso al continente europeo luego de 50 años. El frigorífico Fridevi, instalado en Viedma, en Río Negro, realizó un embarque de casi 2 toneladas hacia España, Alemania e Italia. Este anuncio se dio en el marco de la Feria Nuga, una feria de alimentos más importantes del mundo que se está llevando adelante en la ciudad de Colonia, en Alemania. Estamos por este tema en comunicación con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, con Ulises Forte. Ulises, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Me escucha? Ulises. Bueno, estamos obviamente, aparte de lejísimos, por ahí con algún problema de comunicación. No sé si me llega a escuchar bien. No, bueno, no nos escucha. Nosotros seguimos con las noticias. Vamos a reintentar luego, si no mañana por la mañana. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias ahora en Pampero, y para lograr que pequeños productores del secano mendocino puedan vender mejores sus cabras, distintas instituciones los acompañan con una estrategia muy sencilla, pero que les puede significar un valor de venta de hasta 6 veces mayor. ¿De qué se trata esto? De engordar con suplementación para vender directamente a todos los restaurantes locales de la región. Estamos acá visitando el puesto de Darío Pérez en La Josefa para mostrar lo que implica la actividad caprina en el sector. Es muy importante para los sistemas productivos de la provincia de Mendoza. Y desde el año pasado empezamos a pensar y a trabajar en una propuesta de visibilización comercial de la categoría de carne de cabra adulta y de capón, utilizando a la gastronomía como herramienta transversal para todas las producciones. Finalmente, todo lo que uno produce en el territorio, en el campo, termina en el plato de alguien. Entonces, pensarlo desde ese modo fue un gran desafío, y para nosotros es como apuntar directamente al consumidor. Y más o menos 80, 100 animalitos son. Ajá. Con eso, bueno, nos estamos dando vueltas, ¿eh? Y el sueldo de entrada de plata acá al puesto son nada más los 1.000 pesos que nos dan del salario universal de la nena, nada más. Y lo otro, bueno, lo rebuscamos de vender un animalito y hacer algún trabajito. Yo trabajo en el junquillo y en la artesanía, que te decía. El cuero se vendía antes, pero ahora está muy bajo de precio, no lo compran el cuero del animal. Y la carne la usamos para comerla, y si no, para vender algún chivo. Y después el abono en tiempo del mayo, junio, que ya viene la gente después de la cosecha, para llevar el abono para las viñas.
Así que ahí logramos vender unos viajes de bueno. Y bueno, ahí es una platita extra que está todo el año, digamos. Nuestro objetivo es ese, poder brindarle a ellos un asesoramiento y un acompañamiento para que ellos puedan tener una oferta de cabra gorda durante todo el año. De que el productor acá de la zona pueda tener cabras adultas, poder estar contactado con las zonas de restaurante más importantes de la provincia o del país, ¿por qué no? Y poder agallar y dar ese precio y diferenciar a la cabra. Darle alguna ración sin modificarles a ellos mucho el esquema diario de trabajo, porque sabemos que toda la mano de obra en los puestos es intrapredial, o sea, la mano de obra es familiar. Dentro de todo ese esquema productivo diversificado del cual te contaban, que incluye bovinos, caprinos, dentro de los caprinos el abono, la carne y el cuero, y después la recolección de junquillo. Todo eso se hace con mano de obra familiar. Entonces, ¿de qué manera poder incorporarle kilos a esas cabras o una mejor terminación en cuanto a la canal, a la media res? Nos planteamos este esquema de engorde de cabras adultas. Nos dan una mano en el sentido de ellos trabajan también con los caprinos. Los vacunan, bueno, los dan una vuelta como están. Y bueno, estaban los campos malos y ellos habían hecho un proyecto para tratar de, con alimento balanceado y maíz, engordar unas cabras para ver si tenía resultado o no. O para la leche, para poder mamantar los chivos. Porque un tiempo atrás no había leche para los chivatitos que nacieron. Y se muere el animalito al no tener comida, digamos. Así que igual el animal grande en el campo no había comida. Y bueno, los muchachos estaban haciendo eso y hemos probado con 5 animales hasta acá. Para ver. Llegamos al final de este Pampero. Mañana, 7:30 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Que tengan todos una excelente jornada y gracias por acompañarnos. Thank you.